Investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto analizan las consecuencias del avance desordenado de la urbanización sobre tierras rurales. Investigamos porque en la enseñanza de grado, en la enseñanza de posgrado, nosotros debemos generar los conocimientos que son significativos y propios para nuestra realidad. Hay muchas de estas cosas que nosotros le hemos tomado de la bibliografía, pero hay muchas cosas de la bibliografía que no son pertinentes para nosotros. Los aportes más relevantes efectuados por estas investigaciones han sido la visibilización de un problema conflictivo en lo político y las alternativas de solución. Entonces la universidad tiene el deber y la responsabilidad de permanentemente estar identificando cuáles son las nuevas preguntas que hacen más accesible el conocimiento, la tecnología y hacerlas llegar lo más próximo a las tomas de decisiones. La expansión urbana en el medio rural es un proceso que genera conflictos socioambientales y políticos, con tendencia a intensificarse en el futuro. Por eso, requiere de un trabajo mancomunado entre los actores públicos y privados con injerencia en el territorio, a los efectos de acordar un modelo de ordenamiento territorial de la ciudad y sus áreas colindantes, con una visión de largo plazo. En este proceso de construcción de un nuevo uso del territorio, nosotros como investigadores, el principal aporte que podemos hacer es en la fase técnica, que es sintetizar toda la información necesaria para elaborar los planes con las acciones alternativas a los efectos que es el otro actor con preponderancia acá, que es el sector público, tanto sea el poder ejecutivo, el poder legislativo de una ciudad, pueda convocar a distintos sectores interesados a decidir cuál va a ser el destino de la ciudad de cara al 2050. La toma de decisión en estos casos son complejas porque en muchos casos el municipio tiene algunas competencias jurídicas, pero por ejemplo el periurbano, el municipio tiene algunas competencias jurídicas y otras son de la provincia. Entonces, a medida que se sensibilice y que nosotros logremos identificar desde el conocimiento cuáles son las vetas, los estímulos, los lugares, para diseñar mejores alternativas que permitan complementar la acción pública, la acción privada, la acción de las instituciones. Y por supuesto el entramado de todas estas cosas, la que da la posibilidad de desarrollar y construir el futuro. En este sentido, el equipo de investigación desarrolla una intensa labor de sensibilización en diversos ámbitos, tales como dependencias de gobiernos ejecutivos municipales, Consejo Deliberante, colegios profesionales, organización de productores agropecuarios y público en general. Con este trabajo de investigación, de conocer en cierta manera cuál ha sido la evolución del crecimiento urbano y la situación actual y cuál es la evaluación también de este crecimiento urbano que vemos que en cierta manera se presenta como insostenible desde el punto de vista territorial, porque avanza sobre zonas con restricciones ambientales, que genera conflictos. También avanza hacia zonas que no tienen servicios, tales como gas, energía, la movilidad urbana pública. En cierta manera, todo eso genera que sea una ciudad insostenible desde el punto de vista territorial de estos aspectos. El futuro, la mejor forma de predecirlo, dicen, es construirlo. Y eso es el desafío nuestro de poder generar conocimientos que cada vez den más elementos para ayudar a decidir y construir ese futuro. Entonces, lo que se quiere en cierta manera con esta investigación es generar una concientización y también que sirva como aporte para futuras políticas que se generen dentro de lo que es el espacio urbano de la ciudad de Río Cuarto, que tiendan en cierta manera a prever todos estos conflictos que se están suscitando como raíz de este tipo de crecimiento desmedido. Frente a este panorama, es necesario ordenar el territorio orientado por el interés del conjunto social mediante un plan territorial, un instrumento del Estado para inducir el comportamiento público y privado a futuro. El plan mínimo territorial
debe incluir una visión futura de la ciudad y su entorno. Por ejemplo, para el año 2050, considerando el Gran Río Cuarto y definiendo cuál será la franja rural urbana definitiva. Asimismo, qué estrategias y actuaciones públicas serán necesarias de implementar para ser incorporadas en el presupuesto anual de la ciudad. El aspecto más relevante que nos interesa resaltar son dos aspectos. El primero es la necesidad de redefinir los usos territoriales. Y segundo es instalar en la agenda pública y en la agenda privada esta necesidad de un acuerdo colectivo hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos organizar el territorio de la ciudad. El patrón de expansión urbana disperso tiene dos características principales. La primera es la densificación urbana no planificada, que muestra la construcción de edificios sin corazón de manzana, es decir, sin espacios comunes y públicos, sin distancias razonables a las residencias en el centro de la ciudad. Esta ciudad de Río Cuarto, que hace unos años ha tenido un tipo de expansión difusa, con un crecimiento hacia la periferia, también se puede observar dentro de lo que es la ciudad la presencia de espacios vacíos y también la densificación dentro de lo que es el centro de la ciudad. O sea que ha sido acompañado de un crecimiento difuso, pero también de una densificación hacia el centro. Como podemos observar acá, los espacios vacíos y en el fondo lo que son los edificios en altura. Lo que estamos viendo ahí es la densidad de edificios del centro urbano de la ciudad de Río Cuarto. Y lo que podemos observar dentro de esa densidad de edificios, hay edificios que están excelentemente planificados y que cuentan con sus espacios, vamos a decir, abiertos y de respiración para la ciudad. Pero hay otros edificios que están superpuestos sobre lugares que había ya gente de clase media acomodada, viviendo cómodamente en una manzana, en una cuadra céntrica. Esta forma de densificación causa daños en la edificación colindante y genera problemas que afectan la calidad de vida. Sombras, reducción de la ventilación, recolección de lluvia en las paredes y descargas sobre las residencias vecinas, entre otros. Además, produce una fuerte congestión de servicios de desagüe pluvial, cloacas, tránsito, entre otros. Cuando le montaron el edificio, le crearon una externalidad negativa tanto en la construcción, porque cuando se construyen los edificios le producían grietas, ruidos, colapsaban algunos servicios. Cuando el edificio empieza a funcionar, algunos servicios se ven colapsados, pero además se densifica el lugar donde la gente tenía una instancia cómoda para vivir. Y además el edificio genera externalidades negativas, como puede ser la sombra, como puede ser la pérdida de ventilación. La pérdida de ventilación se da de por vida, no es que sea un momento. O la sombra, hay lugares que van a tener sombra siempre. Entonces la gente que de clase media acomodada que vivía en el centro, empieza a notar incomodidades que hacen que se genere una demanda para irse a las afueras de la ciudad, a vivir más en contacto con la naturaleza. Este proceso promueve una demanda de residencias alejadas del centro en la búsqueda de un hábitat más saludable y próximo a la naturaleza. Esta es la segunda característica del poblamiento disperso. Esto es una de las causas, digamos, y la contracara de la moneda de la dispersión. En general, la dispersión se da a las afueras porque el poblamiento urbano en el centro se realiza con poca planificación en lo que es el desarrollo de los edificios. Los edificios no es un problema de que no debe haber edificios. Por supuesto que debe haber edificios y que mientras más densidad tenga la ciudad, mejor. Pero deben ser programados de manera tal que tengan su zona verde, su zona de amortiguación y que no afecten a las residencias que ya estaban localizadas. Pensar en el crecimiento de la ciudad implica también saber los servicios con los que vamos a contar, saber hacia qué zona realmente se debe construir y hacia cuáles no.
Por eso es tan importante dentro de lo que es la planificación tener en cuenta todos los procesos que actúan en la parte urbana. Ordenar es asignar a cada espacio geográfico funciones específicas sin que la sociedad entre en conflicto por usos antagónicos. El conflicto es parte de la vida en los seres humanos. Siempre hay contradicciones. Lo importante es que esas contradicciones y pujas de intereses sean para desarrollarse cada vez mejor, no para que uno aplaste a otro. Acá lo que vamos a ver es que posiblemente el ecosistema natural más importante para la ciudad de Río Cuarto es el río. Y el río en sus tierras públicas tiene por ahí localizaciones de residencias o de zonas de hábitat precaria que pone en riesgo la propia población que está habitando el lugar y además en un lugar que reduce la zona de amortiguación y la zona de regulación hídrica del propio río. Y el Río Cuarto tiene entre sus atributos la primera fuente de regulación hídrica, pero además el única agua de calidad sin arsénico de todo el sur de Córdoba. Por lo tanto, el cuidado del río es una potestad de la ciudad y debe ser de la provincia, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos, lo que podemos ver es que el Río Cuarto en algún momento histórico ha permitido o a la ciudad y la provincia los rellenos con la basura. Y ahora se está agravando la situación porque ese relleno de basura se está facilitándose, no es que se ayuda, pero se está instalando personas o familias, sino sus hogares arriba del basural. Entonces, la gente va a tener problemas sanitarios, riesgos porque está localizada a la par del río, pero además en un lugar que es muy sensible para el río, porque lo contamina, pero además afecta a la propia localización de la gente. Y creo que la ciudad y su territorio tienen mucho más lugares para localizar población que estos lugares que son tan vulnerables. Se logran superar los conflictos cuando hay una decisión de llevar adelante el progreso del conjunto, no solamente de un individuo y mucho menos de un sector. Planificar es lograr una ciudad más sostenible en lo ambiental y social y más competitiva en lo económico. Bueno, estamos en el sector sudoeste de la ciudad de Río Cuarto, en el área donde tiene asiento la planta de procesadora de maíz Bio 4. En este momento estamos viendo hacia el fondo lo que es la planta generadora de energía, que es un accesorio a la planta de procesamiento de maíz de fábrica de bioetanol. Estamos en lo que es el perímetro de la localización de la planta industrial y lo que vemos aquí son los áreas buffer que se determinan para establecer una zona de amortiguación entre lo que es donde termina la planta industrial y los terrenos o las actividades que están contiguas a la localización de la industria. Bueno, lo que estamos observando acá es un sistema de riego por aspersión que utiliza el agua residual que es tratada del proceso industrial de la planta de Bio 4, es tratada en las lagunas de tratamiento que tiene la planta. Luego esa agua, una vez que cumple con determinados parámetros, es utilizada para riego, en este caso, en un cultivar de alfalfa. Es importante que la frontera con todo lo que es el área que está urbanizando quede a resguardo de la actividad de la industria a los efectos de que no entre en conflicto con un área que es de tipo residencial con un área que ya ha sido destinada para uso industrial. Estamos recorriendo el sector externo de la planta industrial de Bio 4. Este es el sector central de la planta.
¿no? Y vamos a ingresar en lo que es la zona industrial, que es el parque industrial número 2 de la ciudad, ¿no? Y este es un buen ejemplo de articulación territorial de dos actividades centrales, porque muchas actividades que son subsidiarias de la actividad industrial de la planta se van a ir localizando posiblemente en el área del parque industrial. Esta zona es la zona contigua al área industrial, es la que debiera fijarse como área de amortiguación para evitar el ingreso de las zonas residenciales próximas al área industrial. En este momento estamos en el sector oeste de la ciudad y lo que estamos observando es hacia un lado del territorio es tierra que está en especulación inmobiliaria. Prácticamente es tierra abandonada, con una sucesión vegetal del estilo casi de bosque nativo. Y hacia hacia mi derecha, lo que estamos viendo ya es un sector de urbanización, ¿no? De residencial, que próximo contigua al área industrial 2, sede de la Bio 4. Esto acrecienta el número de conflictos en el área de contacto urbano-rural. En consecuencia, las urbanizaciones con esta dinámica son cada vez más costosas, tanto para el desarrollo inmobiliario, los productores agrarios, los residentes, como para el Estado, la ciudad y el territorio que, como un todo, se hacen menos competitivos y sostenibles en lo económico, social y ambiental. Tratamos de poner un concepto donde el pasaje del campo a la ciudad, de la zona densamente poblada a lo que es la producción agrícola, ganadera, tenga un área intermedia de que eso no se impacte negativamente un interés con el otro interés, un uso de la tierra con el otro uso de la tierra, que pueda ser entre la ciudad y el campo exista una zona, un ambiente, sea forestal, sea forestal vegetado, pero que exista un área, un espacio de tierra donde sea capaz de amortiguar, de evitar que la calidad de vida de un lugar impacte negativamente sobre el otro. Por otro lado, es importante poner en agenda el valor del espacio periurbano como proveedor de alimentos de cercanía, con modelos de producción agropecuaria compatibles con la vida urbana. El territorio periurbano, o franja rural urbana, como se llama, es un territorio que tiene funciones complementarias a las ciudades y al ámbito rural. Una de las funciones, quizás la más primordial del ámbito urbano, es la producción de alimento fresco y de proximidad, garantizando el autoabastecimiento de alimentos para las ciudades. Otras de las funciones quizás es la expansión urbana, brindar un área de soporte para las expansiones futuras y diversificar o situar las que son las actividades de riesgo dentro de las ciudades, como son las actividades industriales, comerciales, de alto impacto, o las actividades recreativas también. Bueno, los trabajos de investigación nuestra, hemos hecho varias experiencias, ¿no? En relación a ordenamiento territorial, hemos hecho una experiencia importante en la localidad de Santa Eufemia, que es donde pudimos poner a puesto punto los métodos. Hemos logrado que nuestros trabajos de investigación, el Consejo Deliberante Municipal los considere de interés municipal. Y lo que se está avanzando en generar una línea de trabajo, de acciones concretas y que no queden solamente en el conflicto.
El grupo de trabajo viene experimentando hace tiempo esta dinámica de crecimiento de las ciudades, pero con mayor énfasis podríamos decir que los últimos 8 años o 8 a 10 años vienen trabajando en forma permanente con esta problemática de los conflictos urbanos rurales y cómo darle solución a la parte pública y privada y poder que la universidad contribuya al conocimiento en ese tema que acá particularmente en la Argentina poco ha estado estudiado y en la provincia de Córdoba es escaso el conocimiento. ¿Dónde estamos? Estamos en la parte sur del antiguo barrio Las Ferias, camino al autódromo. Lo que estamos viendo es, a mi izquierda, eran antiguas chacras de bajo riego que producían alimentos para la ciudad de Río Cuarto, como tantas otras áreas que teníamos cerca de 3 acequias, las orillas del Río Cuarto. Todo este sector fue abandonándose en lo que es la producción hortícola, no hay más el riego que pasa por las acequias y se ha ido transformando en una zona periurbana con loteos para construcción de viviendas, algunas áreas industriales, desaparición de algunas de las ferias y avance en una urbanización dispersa por fuera de la ciudad. De hecho, nuestra ciudad contaba con una importante área de producción de alimentos de cercanía, más de 2.500 hectáreas de hortalizas, frutas y verduras, con una red de 100 kilómetros de canales de riego. Actualmente hay 500 hectáreas de producción que no alcanzan a satisfacer la demanda local y ya no cuenta con el sistema de riego por canales. Poner en valor esta función del periurbano es, sin duda, contribuir a una ciudad sostenible y competitiva. Acá estamos ante la presencia de lo que era el canal Güenú, el desagüe del canal Güenú. El avance de la urbanización de Río Cuarto ha determinado que la ciudad hoy tenga un perímetro de 110 kilómetros de largo, lo que ha generado que si hubiera sido una ciudad compacta podría haber tenido 40 kilómetros de perímetro. Esta expansión difusa ha determinado puntos de contacto entre el sector urbano con el sector rural que ha determinado la presencia de problemas de conflictos ambientales importantes. En la ciudad de Río Cuarto, desde los años 30 hacia ahora, el cinturón hortícola se ha ido fragmentando y perdiendo, hasta en la actualidad contar con unas 600 hectáreas de producción de alimentos frescos y unas 29,5 hectáreas de producción de alimentos bajo invernadero. Quizás esta es una de las funciones que no está tanto percibida por los gobiernos o la gestión pública y que debería hacerse énfasis en revalorizar esa función de autoabastecimiento de las ciudades. En el año 1930 Río Cuarto tenía por riego por inundación, por gravedad, tenía casi 8.000 hectáreas y éramos la capital provincial de La Pampa. En el año 94 hicimos un trabajo en la universidad donde la situación se había reducido a 1.500 hectáreas. A principios del 2000 se seguían regando 600 hectáreas y en la actualidad todo el riego por inundación se ha perdido, lo que ha determinado una complicación de todo lo que es la producción de alimentos de proximidad, porque tienen conflicto con los agroquímicos, encarecimiento de las actividades de riego, lo que está limitando la competitividad de la producción. El Río Cuarto ha tenido más de 20.000 hectáreas bajo riego en su cordón periurbano. Las peras que se producían en Río Cuarto se vendían en el mercado de abasto de Buenos Aires. Estoy hablando de 60, 70 años atrás. El riego estaba localizado sobre las planicies aluviales del Río Cuarto. Desde Río Cuarto hasta Reducción había acequias sobre el albardón costero y se regaba la planicie aluvial. 3 acequias tenía más de 6, 7 mil
hectáreas bajo riego. Río Cuarto producía alimentos para abastecer a su población y también venderlos y exportarlos, venderlos en la provincia de Córdoba y exportarlos incluso a la capital federal. Piensen que en términos de generación de puestos de trabajo, estas producciones intensivas determinaban más o menos la creación de un puesto de trabajo por hectárea cultivada. De las 8.000 que teníamos en el 30, hoy quedan solamente 600 y que están en un conflicto por no tener las zonas de amortiguación. ¿Qué pasó? Bueno, hubo un desorden ambiental, se profundiza el río, se sacaron millones y millones de metros cúbicos de arena, se profundizó el río, las tres acequias, porque eran tres, no se pudieron volver a recuperar para estar regando diferentes sectores. El plano aluvial de aquí a esta reducción fue erosionado por el no manejo del curso del río Cuarto y desaparecieron las tierras. Las tierras también en parte se han ocupado en estas expansiones urbanas y se han loteado y pasaron de ser tierras altamente productivas de alimentos a ser solamente tierras de residenciales. Y se perdió también una capacidad de trabajo y unas ganas de la gente de estar profundamente integrada a la tierra. Nos queda así el mercado de abasto, que es parte municipal, es parte de los quinteros y todavía es un muy buen instrumento económico que puede tener impacto social para recuperar en algún momento áreas de riego con las nuevas tecnologías y la disponibilidad de tierra y agua que Río Cuarto tiene. Esto significa que gran parte de la ciudad perdió la producción de sus propios alimentos, los tiene que importar, a veces los tiene que traer de 600, 700 kilómetros y en un tiempo se producían aquí alrededor generando mano de obra y calidad, mejor calidad del alimento. Nosotros como grupo de investigación lo que proponemos es la planificación y ordenamiento territorial del periurbano, pero todo sentando base en el ordenamiento territorial como una metodología que permite alcanzar el desarrollo sostenible de las ciudades a futuro. En donde a través de métodos multicriterios se pueden llegar a consensos sociales aplicables y evitar realmente el conflicto, poder llegar hasta etapas previas al conflicto y poder tener soluciones que permiten una armonía social más sostenible, ¿no? El desarrollo es una cuestión intrínseca de la sociedad, la decide la sociedad nuestra, el crecimiento depende de los de afuera, pero el desarrollo es algo que depende estrictamente de nosotros. Creo que lo importante es recuperar el concepto de una ciudad que se integra para la totalidad de los habitantes, para su calidad de vida, pero también para el desarrollo social y económico, cultural y político integrado. Es necesario, ¿no es cierto?, un acuerdo, un consenso entre todos los actores. Esto no es ni un problema de carácter privado ni público, sino que es necesario acordar una imagen futura y ese es el mejor negocio, tanto para el sector público, porque va a asegurar una mejor calidad de vida, como para el sector privado, puesto que le va a dar oportunidades de desarrollo económico. Entonces, en la medida que estemos más sensibilizados por la cosa pública, por la cosa que es de todo, no es que es de nadie, la cosa pública es de un poco de todo, vamos a tener más chances de empezar a apostar para el futuro, crear, construir una sociedad en un territorio que tenga mejores atributos que los que recibió o que los que vamos a dejar nosotros. Alcanzar un consenso social con visión de largo plazo. ¿De qué ciudad queremos construir? Resulta el mejor negocio para todos sus habitantes, puesto que, de lograrse, se construye una ciudad con mayor calidad de vida, menos costosa y, por tanto, más atractiva para vivir.